Que se ficha tan grande como a su propia cara. No tenía ninguna en la casa. Lea llegó cara a su compañero con atención. Reconoció a Xiña a su voz y lembró que se llamaba Antón. Bicos que lle dan as abellas as florinas. Diana. Tens que mover que pase de punto. As folliñas dos carballos puxéronse amarelas no outono. Escondéronse no inverno e comezaron a xixar de novo na primavera. Esto es increíble y cansancio. Manuel, ¿te das cuenta que estoy guapa? ¿En serio? ¿Qué opina usted de lo que está haciendo? ¿Qué opina usted de lo que está haciendo? ¿Qué opina? ¿Qué es? ¡Saco foto! Muy bonito, pero tarda mucho. Se tarda mucho. No, mire, voy a la vida. ¡Revisa! ¿Está mal? No, solo sí. Fans. Sí. Di hola, ¿qué tal? Oscar, fotos, son fotos. Y después los reproductores. Como si fuese un vídeo. Es como se juntan. Como los típicos dibujos en las libretas. Pero vamos a arreglar. Pero si no tenemos cosas que arreglar, mucho mejor. Caballo que nos aforramos. ¿Qué pensarán los demás de mi oreja izquierda? Vamos a la 3, 2, 1. Hola, compañera. Na hora da merenda, ¿poderías me compartir contigo a tu mandarina? En la clase. Hombre, sí, pero solo si le cuida, ¿eh? Yo soy superior. Echadme un saludillo por aquí, anda. Saludad un poquito hola, así. Todavía no. Ahora, a ver, ahora, saluda. También podéis decir algo, ¿qué os adiós. Parece grabar? ¿Os gusta adiós. Grabar voces? Adiós. Sí, adiós. Qué manera más guay de echarme. Hola. Sí. La puerta de la escuela, todos los niños y niñas aguardaban por la su maestra. As follillas dos carballos, verdes e dentadas, contemplaron con ledicia a enorme aperta que se deron Lea, Antón, Lúa e Xaquín. Unha aperta máis grande que o nariz de Antón, o ollo dereito de Lúa, a tatura de Xaquín e a orella esquerda de Lea.